Amigos televidentes de Canal 23, nos ubicamos acá en la parte norte de la ciudad de Olanchito, específicamente en la salida a Sabaneta. Para ser más específico, a la altura del Instituto Guillermo Moore. Preocupados reaccionan los habitantes de la comunidad de Sabaneta, debido a que acá en el predio del Guillermo, donde se está construyendo el auditorio, pues está bastante crecido el monte. Entonces, temen que se convierta en una situación para asaltos o para hacer alguna fechoría por parte de algunas personas que se dedican a estas cosas. Bueno, gracias, profesor, por la oportunidad que me brinda por este programa. Respecto a lo que estamos hablando, usted dice respecto a este solar que tiene el Guillermo, le hacemos un llamado a los maestros, al director, que mande a hacer lo que es el predio donde se empieza a construir el otro edificio que están haciendo. Ya que la parte de nosotros de arriba, entre un grupo que tenemos ahí, nosotros chapeamos lo que es la calle Pajabaneta. Sí, esto es importante, Noel, porque usted me dice que ustedes limpian de donde termina el solar del Guillermo hasta la comunidad, todos los dos lados, los costados de ambas calles. Pues ustedes lo mantienen limpia para que no represente peligro. Pero sí les preocupa a ustedes esta parte donde está el auditorio, porque aquí se puede prestar para hacer cualquier fechoría. Bueno, yo como te vuelvo a repetir, ¿verdad? Yo paso aquí a medianoche, hay veces que uno hasta con temor para su aldea, ¿verdad? Ya mirando todo esto sucio, pues, y entonces pues, le hacemos un llamado a la directora que ponga aquí a limpiar esta área, que nosotros acá arriba tenemos limpio y aquí en la entrada está sucio, entonces para nosotros es un gran peligro los habitantes de Sabaneta. ¿Qué pasará que tienen descuidado la gente de Guillermo? Porque yo la gente de Guillermo la conozco, pues, y sé que son gente que les gusta mantener bien las cosas, pero veo que han dejado ahí crecer este monte de cualquier tamaño. Yo creo que aquí lo que deben de hacer son también los vigilantes, es decir, la directora que maneja limpiar esta área, hombre, porque ellos también, por ejemplo, el muchacho que está ahí en la noche no puede vigilar la carrera porque aquí le pueden dar un macanazo o cualquier ladrón, ¿verdad? Marcial de Larga, también vecino de la comunidad de Sabaneta. Marcial, ¿preocupados están ustedes por la situación de la cantidad de monte que tiene acá el predio del Guillermo y que ustedes circulan por aquí a diario? Sí, buenas tardes, el auditorio de Canal. Oye, nosotros estamos preocupados generalmente porque mire que Guamil nosotros pasamos todos los días aquí. Ya nos da miedo pasar ya a las tipo 5:30 de la tarde, que hago ya la oración, porque la vez pasada mi hermano le pusieron un montón de piedras aquí en este merito puesto y un montón de palos. Mi hermano tuvo que lidiar y pasar. Sí, ¿qué le dicen ustedes a la actividad del Guillermo? No, sí, hombre, que se preocupen por tan siquiera por nosotros los de la aldea y los demás vecinos de aquí, de esta comunidad también, aquí de esta aldea. O sea que ya cuando llegan las 6 de la tarde y empieza a oscurecer, ustedes pasan con peligro. No, aquí hay que aliarse en el camino, hay que esperar a otro para irse porque aquí está peligro. ¿Tienen temor ustedes acá? Ni siquiera Dios, hombre, aquí a diario. Aquí se viene, aquí hay unas maras por aquí, sí. Marihuaneros que ahí ponen a fumar y no le da miedo. Ojalá que las actividades de Guillermo tomen nota, ay, que manden a limpiar. Dios quiera, si no a la municipalidad también, porque sabemos que, por ejemplo, Guillermo, me imagino que hay padres de familia que pagan impuestos, entonces que se preocupen por nosotros. Sí, pero aquí ya le corresponde a las actividades del Guillermo. Sí, a todos los padres de ahí que tienen niños ahí o cualquiera. Que... Marcial, mándamele un mensajito a la directora del Guillermo para que mande a limpiar aquí. Sí, un llamado por el canal a la directora que por favor, hombre, que los ayuden algo, que nosotros los habitantes de la aldea, hombre, porque ay, ni quiera yo, sí, hombre, ni quiera yo aquí. Ni... Bueno, si es que viera en la tarde ya un montón de chavalos aquí, uno los conoce, uno no le hacen nada porque uno los conoce. Sí. Pero imagínate, representa gran peligro para ustedes, ¿verdad? Ni quiera Dios, hombre. Y aquí pasan mujeres. Mujeres, sí, y mira, ahí viene una muchacha que viene sola y, sí. Manos a ver, no le puede salir alguien de este guamil. Bien, Marcial del Arca y televidentes, amigos televidentes de Canal 23. Vamos a ir, caminamos un poquito, don Edil, véngase. Don Edil Hernández. Queremos aclarar, ¿verdad? Esto lo hacemos con la intención de que las autoridades del Guillermo no lo vayan a tomar a mal, sino que se pongan la mano en la conciencia ante la preocupación que existe por parte de los vecinos de la comunidad de Sabaneta. Mire, si yo me meto aquí, don Edil, si yo me meto aquí, mire, ¿dónde me da aquí? Aquí ya no podemos pasar más, ¿verdad? Porque mire, ya no podemos pasar más. Aquí se construye el futuro gimnasio o auditorio del Guillermo Moore, pero sí necesita ya una limpieza. Y de esta manera, pues, colaborar con los vecinos de Sabaneta que pasan en horas de la tarde y noche, y según ellos representa peligro porque aquí puede ser guarida para personas que se dedican a delinquir en horas de la tarde. Con las imágenes de Edil Hernández, retornamos al control principal de Canal 23.